Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Un Paso Detrás de. Es un placer tenerlos de nuevo por acá y en esta ocasión los invito a que me acompañen a conocer a la fundadora de la compañía Realizando Ideas, quien próximamente estará con su función infantil, Alicia, en el Teatro de la Danza en este mes de abril. Además, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Danza y el Día del Niño. Así que acompáñenme a ir un paso detrás de Jessica Sandoval. Hola Jessica, ¿cómo estás? Bien, Roxy. ¿Nos concedes unas preguntas? Claro que sí. Comenzamos. ¿Cuál es tu lema de vida? Mi lema es haz lo que quieras. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es quedarme en un lugar donde no me guste. ¿Quién es la persona a la que más admiras? A muchas personas. Admiro a mi maestra Gladiola, admiro a mucha gente de la danza, muchos colegas de la danza, bailarines, admiro a muchos coreógrafos, admiro a la gente que se renueva todo el tiempo. ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Pues yo creo que vivir de la danza. Dime algo que te molesta mucho. Me molesta mucho las quejas y la deshonestidad. Dime una cualidad con la que sorprendes a los demás. Les parezco muy atrevida. Si te dieran la oportunidad de cambiar una sola cosa de tu pasado, ¿cuál sería? ¿No cambiarías nada? Creo que no. ¿Te has enamorado? Muchas veces. ¿Te has quebrado algún hueso? No. ¿Cuál es tu canción preferida para bailar en una fiesta? He tenido muchas canciones preferidas, me gusta, depende del lugar donde esté, me gusta mucho la música africana, la música brasileña, sí, tal vez la africana, la de los tambores. ¿Cuál es tu comida favorita? La japonesa, la mexicana, la francesa. La única comida que no he aguantado en mis viajes es la comida china. ¿Tienes algún gusto culposo? Seguro, sí, tengo muchos, pero no me acuerdo. ¿Cuál es tu peor hábito? Llegar tarde. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Descanso, toco el piano, tomo el sol, leo. ¿Tienes algún ritual para antes de comenzar tus funciones? Pues no sé, creo que solo pensar en lo que disfrutaba hacer en ese momento, repasar todo lo que iba a bailar y estar en el foro, buscar estar en ese lugar y sentirlo y sentirme, imaginar al público, etc. ¿Qué le dirías a Jessica de la infancia? No sé si le diría algo, pero la llevaría al teatro, la llevaría a los juegos, la llevaría de viaje, le enseñaría a comer todas las cosas ricas. ¿Recuerdas la peor travesura de aquellos tiempos, cuando eras niña, así, por la que te hayan regañado más? Recuerdo una travesura de ya no tan niña, como a los 13 años, y cortamos los cables de la escuela para no hacer examen. Entonces ahí sí, me regañaron mucho, me expulsaron, etc. ¿Tienes algo que aún conserves de ese periodo de tu vida? De niña. Solo fotos. ¿Qué prefieres, playa o nieve? Más tiempo, playa. ¿Café o té? Café. ¿Gatos o perros? Gatos. ¿Frío o calor? Frío y calor. ¿Qué es lo más arriesgado que has hecho? Poner un teatro. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Tener una máquina de dinero para poder pagarle a todo el mundo y hacer las cosas que me gustan. ¿Cuál es tu lugar favorito del mundo en el que has estado? Tengo muchos lugares favoritos, muchos. He estado en 4 continentes y cada lugar es muy especial para mí. Soy una loca de viajar, me encanta viajar. Volviendo a la niña Jessica, a tú de la infancia, ¿qué querías ser cuando fuera grande? Pues bailarina no, ¿eh? Bailarina lo decidí muy grande. Quería ser, pero bailaba mucho con mis hermanas. Quería, no sé, tal vez sí, tener un teatro, pero no lo tenía tan consciente. ¿Y actualmente si tuvieses que dedicarte a otra cosa que no fuera ni danza, ni arte en general, qué profesión tendrías? Como me gusta viajar, pienso, y me gusta el arte, y me gusta que la gente
esté cerca. Siempre he pensado en que me gustaría hacer algo de relaciones exteriores, o sea, agregado cultural, o me gustaría hacer en este sueño, sí, en esta utopía, casi un diputado para cambiar muchas cosas de nuestro país. ¿Qué consejo le darías a una niña futura bailarina? Que se cuide, que cuide su cuerpo, que ame su cuerpo y que sea consciente y crítica de sí misma y que vaya a donde quiera ir. ¿Con qué personaje histórico te habría gustado compartir una charla? No sé, con Gandhi. ¿Qué bailas cuando nadie te ve? Bailo lo que estoy escuchando, bailo todo, bailo música clásica, bailo en silencio, bailo el aire, bailo todo. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes relacionado a tu trayectoria en la danza? Bueno, sin duda los viajes y una noche ahí de unos aplausos en Bellas Artes increíbles. Tengo muchos recuerdos bellos en la danza. Dime las tres emociones que tienen mayor presencia en la próxima puesta en escena, Alicia, que podremos ver próximamente. Pues es divertida. Es onírica, entonces te hace soñar. Pues esas dos, divertida y onírica. ¿Por qué Alicia está en blanco y negro? Para no saturar a los niños, dejar abierta esta posibilidad de que cada uno le ponga el color que está en su mente, ¿no? Así como la emoción, el color. Entonces es eso, dejar un poco abierta la creatividad y la imaginación y la sensibilidad de los niños. ¿Por qué hacer danza para niños? ¿Qué es lo mejor de hacer este tipo de danza? Me parece fundamental que los niños se abran a este mundo mucho más sensible, mucho más emotivo. Y hay esa frase de Alicia que dice, a veces las cosas imposibles resultan demasiado posibles. Y creo que es fundamental que lo tengamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Los niños pueden decidir la vida que quieren vivir y eso es fundamental para mí. ¿Cuál es el mensaje exactamente que quieres dejar en un niño que va a ver o que vio a Alicia? Que confíe en lo que piensa, que confíe en lo que imagina, sea para todo, que sea creativo en su vida, que sepa que sí puede cambiar el mundo. ¿Cómo celebras el Día Internacional de la Danza? Pues lo celebro todos los días, lo celebro viniendo al teatro, lo celebro haciendo de ir al teatro y a ver danza, una de mis actividades favoritas. Lo celebro desde que decidí hacer danza, que fue hace más de 20 años. Lo celebro porque es de las cosas más bellas que me ha pasado. ¿Qué costo ha tenido en tu vida la decisión de dedicarte a la danza? Pues me ha dado muchísimas cosas. Me abrió un mundo que me gusta tanto y confío tanto en que es un mundo que nos ayuda a vivir mejor, a convivir mejor, que lo único que quiero y lo único que he tratado de hacer desde hace unos años es compartirlo con la gente, que la gente se acerque a lo que hacemos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil o incómodo que has vivido arriba de un escenario? Pues no son incómodos ni difíciles. Creo que todos los accidentes en escena son, al final, son divertidos. Y estando en escena los resuelves muy rápido. Entonces, pues hay algunas caídas que casi rebotando, de rebote, te levantas sin darte cuenta. ¿Cómo describirías tu próxima puesta en escena, Alicia, para una persona que nunca ha asistido a una función de danza? Pues Alicia es un espectáculo de danza y también de teatro y de música. Y es un espectáculo que es muy entretenido. Lo van a disfrutar. Es un espectáculo mágico, hay proyecciones, entonces igual que Alicia es un espectáculo en donde los niños y los grandes pueden viajar a través de pues, muchos universos. ¿Qué significa para ti ser fundadora de Realizando Ideas? Significa que en algún momento decidí hacer mis propias cosas. Los invito a que vengan a conocer este espectáculo interdisciplinario y multimedia en el Teatro de la Danza, a festejar el Día del Niño, a festejar el Día de la Danza y los sábados y domingos de mayo. Muchas gracias, Jessica. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Bye.